Doctor Jackson Palacio, qué dolor de cabeza ese tema de los piques de motos. Ya, ese es el único dolor de cabeza que yo tengo como secretario. Obviamente siempre va a haber trancones, nos va a hacer falta señalizar más, nos va a hacer falta más regulación, siempre va a hacer falta, pero estamos trabajando y ya le digo en qué vamos a ir. El tema de los piques es un tema de desorden social, en donde no es ni siquiera la gente que está en dos quebradas, sino gente que viene de afuera. Hoy ya nos están viniendo personas con motos de alto cilindraje a hacer el tema de los piques. Para tener semáforos inteligentes. Tenemos hoy 25 intersecciones semafóricas y en cada uno de nuestros semáforos vamos a tener cámaras para modulación y actuación de tráfico. ¿Qué es eso? Que si el semáforo, la cámara me detecta que sobre la avenida Simón Bolívar no tenemos mucho flujo, pero tenemos trancado, como decimos, la pradera y Santa Mónica, inmediatamente él me hace una ola verde para desatrancar todo el tráfico. Entonces, eso nos va a ayudar mucho en el tema de movilidad y sobre todo a las horas pico. De igual manera, ¿Y qué sectores podrían beneficiarse con eso de los semáforos inteligentes? no, todos, porque como las 25 intersecciones están regadas en todo nuestro Y municipio y están conectadas. interconectadas y van a ir a una central de inteligencia que vamos a tener, obviamente va a estar pues allí un operador para mirar casos fortuitos de si hay un accidente, de si hay un robo, cualquier cosa, que es un tema pues que el alcalde tiene ya muy muy avanzado. Entonces ella automáticamente, como es inteligente, mira la modulación y sabe a qué semáforo le pone más segundos, a qué semáforo le quita y cuando haya una emergencia, inmediatamente hace todo para darle prioridad al vehículo de la emergencia. ¿Y eso lo tenemos a partir de cuándo? Pues la idea es que ya para nuestras fiestas aniversarias tengamos funcionando estas 25 intersecciones semafóricas con las cámaras. Pero es recordarles que de esos 3 años que nos hacen falta de administración, durante cada año vamos a tener 4 intersecciones semafóricas nuevas con este mismo sistema. Bueno, otros temas. ¿Se calmó el tema de del transporte urbano intermunicipal? ¿O eso está ahí volando? Eso fue una decisión de ciudad que tomó nuestro alcalde, obviamente en la cual yo siempre le dejé saber a todas las personas que era una decisión y una posición técnica y profesional, más no personal, hacia uno u otro gremio. Hemos visto una gran mejoría en el tema del aumento de la velocidad de rodadura sobre la avenida Simón Bolívar. Se nos ha mejorado la percepción de seguridad y la sensación sobre nuestro eje. Y de igual manera, mira, es que se hacían 380 despachos diarios cada 2 o 3 minutos y obviamente eso congestiona nuestra avenida Simón Bolívar. Hoy hay un tema judicial y obviamente nuestro alcalde Roberto Jiménez, el alcalde de la transformación y quien les habla, pues acataremos lo que un juez de la República así a bien lo tenga decidido. Correcto, pero de eso no ha reventado nada. No, 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 estamos lo mismo, igual se sigue surtiendo ese transporte por la avenida, por la vía rápida y aquí pues obviamente hasta el momento ellos han respetado pues como esta decisión de la administración. Doctor Jackson Palacio, qué dolor de cabeza ese tema de los piques de motos. Ya, ese es el único dolor de cabeza que yo tengo como secretario. Obviamente siempre va a haber trancones, nos va a hacer falta señalizar más, nos va a hacer falta más regulación, siempre va a hacer falta, pero estamos trabajando y ya le digo en qué vamos a ir. El tema de los piques es un tema de desorden social, en donde no es ni siquiera la gente que está en dos quebradas, sino gente que viene de afuera. Hoy ya nos están viniendo personas con motos de alto cilindraje a hacer el tema de los piques. Gracias a Dios tenemos la compañía de nuestro mayor Felipe Sánchez y con él hemos hecho, además de unas tareas pedagógicas que hacemos en los talleres de motos, que hacemos en los semáforos, que hacemos cuando alguna de estas personas es requerida por la policía o por algunos de nuestros agentes, nosotros seguimos con los controles. Nosotros hacemos controles casi que todos los días. Lo que pasa es que hoy ya ellos se organizaron, entonces mientras nosotros estamos en el sector de Molivento, se nos van para el sector de Villa del Campo y así. Pero mire, hace como un mes tuvimos una sonada porque hicimos un procedimiento con una persona en el sector que yo nombro con antelación y esa persona tenía una orden de captura por desaparición forzosa, por concierto para delinquir, con otro tema que no recuerdo en este momento. Entonces nosotros cuando hacemos esos puestos de control conjunto con la policía, pues además de estar mejorando el tema de los piques, estamos también mejorando el tema de la seguridad en nuestro territorio. Bueno, doctor Jackson, en lo que tiene que ver con el tema de señalización, veo la ciudad
bien organizada en ese sentido. Mire, vamos avanzando. Hoy hemos aplicado más de 40.000 metros en el tema de pintura de piso o pintura horizontal. Ya estamos haciendo un proceso para tener señales verticales y la idea es que ahora, con una gestión que hizo nuestro alcalde Roberto Jiménez hace más de 16 años, la avenida Simón Bolívar no tenía ningún tipo de mantenimiento, ya culminamos la primera fase de reparcheo, ya la semana entrante, con la ayuda de Dios, iniciamos la segunda con los compañeros de obras, con Invías, agradecerle aquí a la doctora Seleni, para terminar de hacer el reparcheo y señalizar toda nuestra avenida Simón Bolívar para tenerla bien bonita para las fiestas aniversarias. El factor humano, la gente que hace... los llamados agentes de tránsito, o agentes se llaman. Agentes de tránsito. El tema de ellos, la dotación y todo eso, creo que está al día también. Sí, mire, nosotros hoy tenemos 48 agentes. A mí me duele mucho cuando a veces en las redes sociales tergiversan la información y dicen que hay abuso de autoridad. No, yo los invito a cualquiera de ustedes a que nos acompañen a un operativo o a que nos acompañen en el día a día en lo que tiene que soportar un agente en la calle. Porque es que nosotros tenemos un tema coercitivo y cuando nosotros requerimos a alguien que no tiene SOAD o que no tiene licencia o que no tiene revisión técnico-mecánica, pues la gente se viene encima. Nuestro alcalde, que es un hombre noble, un hombre justo, así lo ha entendido y vamos a tener una muy buena dotación para diciembre. Les duplicamos el presupuesto de dotación, vamos a tener motos, vamos a tener camioneta y el año entrante vamos a tener unas mejores instalaciones. Porque obviamente ellos hacen un trabajo que es duro, a veces es desagradecido, y obviamente pues el alcalde quiere, no solamente con los agentes de tránsito, sino con todos los compañeros de la administración, que somos más de 400 con quienes habla, pues tener un buen ambiente laboral y propender por escuchar las necesidades de todos. Usted me contaba extra micrófono o extra cámara o extra celular, que van a estrenarse ya muy pronto. Sí, es... que todo mundo sepa que es una sede que se viene trabajando de la administración inmediatamente anterior. Digamos que ha tenido unos temas complicados por el tema de pandemia, por un tema de un transformador, situaciones que son adversas cuando se construye y salen sobre la marcha. Ya esperamos en el terminando el año estar allí porque queremos ofrecerle un muy buen servicio al cliente. Mire, Freddy, nosotros hoy somos competitivos en precio, pero no somos competitivos en servicio. Porque aquí la gente tiene que hacer dos filas, pagar dos veces. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que la gente haga una sola fila, que tenga el banco allí, que pueda por internet enviar sus documentos y venga solamente a poner la huella. Más sin embargo, con unos temas tecnológicos que nos permitió hacer nuestro alcalde, pasamos de entregar la licencia de tránsito o tarjeta de propiedad, como lo conocemos todos, de 8 días a 20 minutos. Y mire, aquí quiero agradecerle a todos mis compañeros de la parte administrativa que han hecho un gran esfuerzo porque tengamos una buena representación, porque la gente sepa que aquí sus recursos son bien manejados. Entonces la parte administrativa ha sido muy fundamental también en este proceso. Entonces allá en la nueva sede vamos a tener una sede más amplia. Mira, aquí estamos en 130 metros cuadrados, vamos a estar en 1000 y vamos a tener todo para que la gente venga y haga sus trámites con seguridad y con tranquilidad en Dos Quebradas. Todavía estamos lejos de zonas azules, de cámaras, esas que le ponen a uno en Medellín cuando sale en pico y placa. De fotodetención, mire. Eso. Nosotros hoy, nuestro alcalde Roberto Jiménez hizo un convenio con el CIMES, vamos a tener unas cámaras ANPR, que no son cámaras de fotomulta, no, es un artilugio tecnológico que le va a permitir a los agentes de tránsito mirar quiénes están transitando sin SOAD y sin revisión técnico-mecánica, es móvil, y obviamente la ley no lo permite. El año entrante, con el plan maestro de movilidad que vamos a formular, pues ya ese plan que nunca lo ha tenido nuestra ciudad Dos Quebradas, nos dirá para dónde vamos en todos esos tópicos que tú mencionas y además en el tema de parqueaderos, en el tema de bici usuarios, en el tema de modos alternativos de transporte y una cosa que se sueña mucho el alcalde, la ciudad de los 15 minutos. Finalmente, me preocupa mucho, doctor Jackson Palacio, el tema de la gente de las motos que están circulando sin casco. ¿Cómo le parece que por los barrios, por la periferia, como se llama, un señor con su esposa y sus dos niños sin casco, eso qué? Vea, nosotros estamos haciendo operativos y puestos de control donde nos hacían antes y en los barrios. Yo le hago un llamado de atención a todos los ciudadanos de Dos Quebradas. El chaleco es obligatorio, el casco es obligatorio, la revisión tecnomecánica y el SOAT son obligatorios. Y tener licencia de conducción. Hemos infraccionado más de 800 personas que nunca en la vida han sacado una licencia de conducción. Quiere decir que nunca han hecho un curso, ni teórico ni práctico.
Mire, no lo hagan por el comparendo, que es demasiado oneroso. No lo hagan por los patos y por las grúas. Háganlo por la seguridad de ustedes. ¿Ustedes saben qué pasa donde ustedes se vayan al suelo con uno o dos niños que a veces andan en las motos y nosotros infraccionamos y su niño se mate porque no lleva casco o su niño se mate por sobrecupo? Miren, estos días hubo un video muy fuerte en donde una niña que venía en una moto en otro país se quedó sin brazo. Entonces hay que hacerlo, es por ustedes, por la seguridad de ustedes. Hace un mes una niña de 21 años se nos muere porque el conductor venía en contravía y bueno, tal vez no sé de dónde venían ahí en el sector de la Badea, y se nos muere una niña de 21 años. Entonces es una doble tragedia para quien sufre el incidente o accidente vial y para quien lo causa. Finalmente, su mensaje para la gente. Oiga, un mensaje final: estamos trabajando, estamos transformando. Créanme que los puestos de control los hacemos para brindarle seguridad a ustedes. Estamos trabajando para tener unas muy buenas fiestas aniversarias del 29 de noviembre al 16 de diciembre, en donde vamos a tener las fiestas a la altura de una ciudad de 300 mil habitantes. Pero ojo, cero alcohol, por favor. Ahí están los taxis, está el sistema de transporte masivo, están los amigos. Por favor, cuídense mucho porque, doctor Freddy, usted sabe que una vida es invaluable. Sí. La próxima entrevista en la nueva sede. Esperamos eso, en la nueva sede, con los semáforos, a seguirles contando en qué vamos con todas nuestras campañas de la cebra que habla, de Sumilda, del transporte formal y todo lo que hacemos, porque nuestra secretaría es transversal a toda la administración y hacemos campañas aquí para educar, que es lo que le gusta a nuestro alcalde. Bueno, muchas gracias y saludos a Sumilda. Un saludo a Sumilda, vea, Sumilda, aquí tiene un admirador. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Freddy.